En el año 312 existían dos emperadores en el Imperio Romano. Por supuesto, uno de ellos deseaba ser el emperador absoluto de toda Roma. Las tropas del general Constantino eran inferiores a las del general Magencio, pero inspirado por la visión del símbolo de una cruz y un mensaje que le decía con este símbolo vencerás, decidió que todos sus soldados estamparan en sus escudos el símbolo de la cruz, propinándole así una gran derrota a Magencio y convirtiéndose en el emperador absoluto de toda Roma. Constantino, contento con la victoria, interpretó que el Dios de los cristianos era muy poderoso, de manera que decidió hacerlo su Dios, convirtiendo al cristianismo en la religión oficial del imperio. Aquel aparente triunfo del cristianismo trajo como resultado que se fusionara la religión pagana con la cristiana, teniendo esta última el desafío de rechazar sus fiestas o cristianizarlas. Habiendo escogido lo último, el cristianismo en Roma apostató, convirtiéndose en un sistema de religión falsa llamada Babilonia. El mundo ha sido engañado por ese sistema al enseñarle que las fiestas paganas son santas, dedicándolas a hombres y mujeres piadosas que existieron en el cristianismo. Es por eso que en la serie Los engaños de Babilonia en su segunda parte, uno de los engaños más satánicos que existen es el engaño del día de San Valentín. Abramos la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 3. Primera de Pedro. Capítulo 4, versículo número 3. Y las escrituras dicen, baste ya el tiempo pasado para haber hecho la voluntad de los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, desenfrenos, banquetes y abominables idolatrías. Alguno se preguntará, ¿Por qué relacionar un texto que habla sobre los gentiles, la lascivia, las concupiscencias y las orgías? ¿Por qué relacionar ese texto con el día de San Valentín? Ah, hermanos, es que ese precisamente es el trasfondo del engaño en el cual muchos cristianos caen en estos días al celebrar dicha fiesta. Más que llamarle el día de San Valentín. Debería llamársele el Día de la Lascivia, el Día de la Lujuria. Todo comenzó con la adoración del dios Luperco, el dios de la fertilidad de los romanos, al cual le celebraban fiesta el 15 de febrero, fiesta conocida como Lupercalia. En el festival de la Lupercalia, después que los sacerdotes Luperci sacrificaban una cabra y un perro al dios Luperco, cortaban la piel de aquellos animales sacrificados en tiras llamadas febrúas, iniciando así todo un frenesí, pues los sacerdotes elegidos entre los más jóvenes corrían semidesnudos por las calles, armados con las tiras de piel bañadas en sangre y golpeando con ellas a las mujeres que encontraban a su paso. Las mujeres agradecían a aquellos latigazos, pues pensaban que... Así serían más fértiles y su cuerpo estaría mejor preparado para el embarazo y el parto. Del nombre de aquellas correas ensangrentadas conocidas como febrúa, procede la denominación del mes de febrero. La fiesta de la lupercalia era una mezcla de violencia, purificación, sexo y fertilidad. Las carnes de las mujeres acababan de color púrpura, en especial sus glúteos, porque los látigos que recibían con aquellas cuerdas estaban, como ya dije, ensangrentadas. Esa era una fiesta lujuriosa, muy esperada por los jóvenes de Roma, pues en ella había un juego donde ellos elegían mujeres para que fueran sus compañeras de placer durante el año y que en muchas ocasiones terminaban siendo sus esposas. En aquel juego se introducían en una caja tarjetas con el nombre de las jóvenes. Y por turnos los varones metían la mano y sacaban el nombre de la elegida, comenzando enseguida un desenfreno sexual con ella. Al estar unidos ahora el paganismo con el cristianismo, un llamado papa de nombre Gelacio cristianizó la Lupercalia al proponer que se celebrara en vez del 15 de febrero el 14 en honor a San Valentín. Pues se decía que este había sido un mártir asesinado por el emperador Claudio porque cazaba en secreto a los soldados romanos, algo que el emperador no quería porque debilitaba el rendimiento militar de ellos. Así el papa Gelacio disfrazó la fiesta pagana de la Lupercalia con un manto de rectitud, convirtiéndola en otro de los engaños de Babilonia. Hoy, los muchachos. Se intercambian la figura del famoso angelito con arco y flechas, sin conocer su trasfondo. Muchos no saben que en el paganismo también este angelito era conocido como el dios de la mitología griega, el dios Eros, y que los romanos lo llamaban Cupido, el dios del deseo y del placer para ellos. Los romanos consideraban a Cupido la fuerza que controlaba el amor erótico. Y aunque hoy se le conoce a Cupido como el Dios del amor, de amor no tiene nada, tiene más que ver con la pasión desenfrenada del hombre pecador. Y quede la figura del corazón con flechas. Mientras muchos lo ven como un símbolo de un corazón traspasado de amor, otros lo ven como un símbolo sexual de los órganos reproductores del hombre y la mujer. Y Satanás ha ideado que sea así, pues de esa manera está a tono. Con la famosa lupercalia. Lo mismo que los chocolates. Estos aumentan el líbido sexual entre las mujeres. Un estudio de la revista estadounidense de medicina sexual del 2006 encontró que 163 mujeres que consumieron chocolate experimentaron mayor deseo y placer sexual que las que no lo habían hecho en el periodo de prueba. Por eso el hombre carnal. Detrás de un regalo de chocolates le está dando un mensaje subliminal a la mujer. ¿Y qué decir de los hoteles? Que hacen un gran negocio con las parejas que van allí, especialmente en este día, para satisfacer su concupiscencia. Por eso, como dije al principio, aunque se quiera disfrazar esta fiesta llamándole día de amor y la amistad, realmente es el día de la lascivia, o sea, el día del desenfreno sexual. Con todo lo dicho hasta aquí, ¿debemos los cristianos participar de estas celebraciones como están haciendo muchos en las iglesias de hoy? Haciendo banquetes, regalándose rosas, tarjetas y peluches. ¿Deberíamos los cristianos andar en ese tipo de prácticas? Claro que no. No debemos celebrar días paganos dedicados a la prostitución y a la lujuria sexual. Esta fiesta se hacía en honor a Luperco, el demonio de la lujuria, la prostitución, el erotismo y toda clase de perversidades sexuales. Por eso creo que es pertinente volver a leer el texto que acabamos de leer de Primera de Pedro 4:3, donde el apóstol dice, "Baste ya el tiempo pasado" De nuestra vida, para haber hecho la voluntad de los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, desenfrenos, banquetes y abominables idolatrías. Creo que todos aquí entendemos la expresión: baste ya el tiempo pasado. Es decir, no podemos seguir actuando como los paganos llamados aquí gentiles por el apóstol. ¿Y por qué no podemos seguir actuando como ellos? Por esta declaración de la sierva del Señor, el Nahuay, que está en testimonios para la iglesia, tomo dos páginas 2, 399 a la 400. Esta sierva, inspirada por el Espíritu Santo, dice: El Señor proyectó con sabiduría colocar a su pueblo en una posición en que se separara del mundo en espíritu y qué más y práctica. Y en que sus hijos no fueran inducidos con tanta facilidad a la idolatría, manciándose con las corrupciones prevalecientes de su época. Todos los que son participantes de la naturaleza divina escaparán a la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Si la si la significa libertinaje, desenfreno, concupiscencia es la que la hace nacer, porque la concupiscencia es el deseo exacerbado por el sexo. Es interesante que la sierva del Señor diga que Dios a nosotros como pueblo remanente nos ha puesto en una posición en la cual debemos separarnos del mundo en espíritu y en práctica. Este espíritu que mueve al mundo en este día de San Valentín. Esta práctica en la cual el mundo se mueve, el pueblo remanente debe estar separado de eso. Porque esas son corrupciones prevalecientes en estos días. Oh hermanos, escapar. Escapar es lo que la sierva del Señor, el Espíritu Santo, le ilumina para decirle a este pueblo, escapar de las corrupciones prevalecientes de esta época. No andar en espíritu y en práctica en las mismas cosas que el mundo anda. ¿Por qué debemos escapar? Porque al andar en esas cosas nos convertimos en adúlteros y en adúlteras espirituales. Ya le fue revelado al apóstol Santiago eso. Vamos al libro de Santiago capítulo 4, verso 4. Santiago capítulo 4, verso 4 dice. Adúlteros y adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quisiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué se convierte, hermanos, el que anda ahí con esas cosas del mundo en enemigo de Dios? ¿Sabe por qué? Porque al andar practicando las mismas cosas que hace el mundo, uno se convierte en aliado de Satanás. Así fue revelado, miren esta declaración. Los que comienzan a media su vida cristiana, al final se encontrarán enteramente del lado del enemigo. No importa cuáles hayan sido sus primeras intenciones. Y el ser apóstata, traidor a la causa de Dios, es más grave que la muerte, pues significa la pérdida de la vida eterna. Los hombres y mujeres vacilantes son los mejores aliados de Satanás. ¿Quiénes son estos hombres y mujeres vacilantes? Son los que el sábado estamos en la iglesia, pero en la noche a la puesta del sol ya estamos en un cine. Somos los que el sábado buscamos la santidad, pero el domingo ya estábamos comprando el peluche los chocolates y los corazones y, buscando si es posible, el hotel. Vacilantes. Este tipo de cristianos le he revelado a la sierva del Señor que son aliados de Satanás. Dice, no podemos unirnos con los que se complacen a sí mismos, que se ocupan de planes mundanales sin perder nuestra relación con el consejero celestial. Es tiempo, hermanos, de que nosotros como pueblo de Dios desechemos esas obras de las tinieblas, ¿no creen? Ya es tiempo que nosotros, hermanos, desechemos ese tipo de obras tenebrosas porque son prácticamente el trasfondo, el trasfondo de toda la corrupción moral que hay en el mundo hoy. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le decía a la iglesia y en Roma justamente, ahí donde se celebraba la Lupercalia. Ahí Pablo les decía, despiértense ya, les decía. Hoy la noche está avanzada, el tiempo se acerca, el día pronto aparecerá. Desechen las tinieblas, vístanse de las armas de la luz. ¡Joleamos oh, leamos eso. Vamos al libro de Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14. Romanos capítulo 13, versículo 12 al 14. Le decía Pablo a la iglesia, a los cristianos que estaban allí donde se celebraba la Lupercalia en Roma, Pablo les decía, la noche está avanzada, el día está por llegar, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos honestamente, como de día, no en desenfrenos y borracheras, no en lujurias y lascivias, ni en contiendas y envidias. Más vestido del Señor Jesucristo, y no proveáis para satisfacer los deseos de la carne. Una vez más es mencionada aquí la lascivia. ¿Por qué? Porque este era el pecado que prevalecía entre los paganos romanos. Pero lo más triste, hermanos, es que ese pecado de la lascivia también prevalece en el profeso pueblo de Dios hoy. Prevalece con el nombre de la concupiscencia que viene siendo su raíz. Mire lo que esta sierva del Señor le fue revelado para este pueblo remanente. Se me presentó, dice, un horrible cuadro de la condición del mundo. La inmoralidad cunde por doquiera. La disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadilla como ahora. La gente parece aturdida y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadilla, fuerza y predominio del vicio. La iniquidad prevaleciente ¿No es del dominio exclusivo del incrédulo y del burlador? Ojalá fuera ese el caso. Pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son qué cosa? Culpables. Aún los que profesan esperar su aparición no se están limpiando de toda contaminación. Han servido durante tanto tiempo a su concupiscencia que sus pensamientos son por naturaleza impuros y sus imaginaciones son corruptas. Consejo sobre la salud, página 617. Hombres y mujeres que profesamos, dice la religión de Cristo, culpables. Culpables de la misma lascivia y concupiscencia que le caracterizaba a los que celebraban las fiestas lupercales. Y si hay un segmento tan vulnerable de la sociedad para corromperse moralmente y para hundirse en esta concupiscencia, ya lo dice la sierva del Señor, son hombres y mujeres, pero todo empieza con la juventud. Hay una edad donde las hormonas se vuelven... Difíciles de controlar, pero es entonces cuando más debemos someternos a Jesucristo. Los jóvenes y los adultos son culpables, dice esta sierva del Señor, de la concupiscencia, de los deseos exacerbados por el sexo que se manifiesta hoy. Y dice que Galán que esto fuera solo con los paganos. Qué galán que esto ocurriera solo con los incrédulos. Esto ocurriendo con los que profesan la religión de Cristo. Con adventistas del séptimo día, con gente del pueblo remanente. Por eso Pablo con justa razón le escribía al joven Timoteo, quien vivió en los días de la Lupercalia, quien vivió en los días del Imperio Romano, con justa razón le decía lo siguiente, vamos al libro de Timoteo 2:22. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Le decía Pablo a este joven: Huye, huye también de las concupiscencias juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de corazón puro. Sin duda Timoteo en su juventud tenía anhelos y deseos que Satanás también buscaba pervertírselos. Sin duda Timoteo en su juventud, ahí en ese imperio romano donde se celebraba la Lupercalia, sin duda también era inducido de alguna manera por los jóvenes de su época a corromperse. Y Pablo le dice, huye, huye de esas concupiscencias, huye de esos deseos exacerbados por el sexo, huye de esas pasiones juveniles. Creo que Pablo su mensaje a Timoteo igualmente se lo aplica hoy a la juventud del pueblo remanente. Al pueblo remanente, a los jóvenes a los cuales el Señor... Está queriendo trasladar al cielo. Igualmente les dice a través del apóstol Pablo, huyan de sus concupiscencias, huyan de las corrupciones, huyan de esos deseos exacerbados por el sexo. Si Pablo le hablaba así a Timoteo, ¿cómo le hablaba Elena Guay a los jóvenes de su época? ¿Cómo los jóvenes allá por los años 1800? Se corrompían. Dejemos que la sierva del Señor nos lo diga. Dice, muchos de los jóvenes buscan ansiosamente qué cosa? Libros. Leen todo lo que pueden obtener. Los relatos de amor provocativos y las láminas impuras tienen una influencia corruptora. Muchos, dice, están leyendo novelas y como resultado se envilece su imaginación. Con frecuencia circulan para la venta fotografías de mujeres desnudas. Estas fotografías repugnantes también se encuentran en negocios de fotografías y penden de las paredes de los que trabajan con grabados. Pero me llama la atención el hecho de que los jóvenes en los días de Elena Way, ¿qué era lo que buscaban ansiosamente? Libros. ¿Qué había en aquellos libros? Relatos de amor provocativos. Y láminas impuras, fotografías de mujeres desnudas. Hoy los jóvenes no buscan libros ávidamente para andar leyendo novelas en ellos. Hoy los jóvenes buscan las aplicaciones en sus teléfonos celulares. Especialmente aquellas aplicaciones donde se pueden subir videos tontos o imágenes tontas que tú crees que ahí van a durar poquito y luego se van a desaparecer. Pues quiero decirte que la imagen no es tan tonta, el tonto eras tú al subir eso a las redes. Porque de alguna manera no desaparecen. Una vez se sube allí, a algún lugar van a parar. Y si no, pregúntenme por qué a mí me han llegado algunas. Los padres creen que solo es el Twitter, el Instagram y el Facebook las únicas redes. Hay muchísimas aplicaciones donde mucho joven se corrompe moralmente. Aplicaciones donde suben un video o algo tonto que grabaron y allí creen que rápido entre amigos lo pasan y luego desaparece. Por ahí, por esas aplicaciones, circula mucha pornografía. Me di a la tarea de andar buscando y me cansé, por lo menos encontré 15. 15 aplicaciones, aparte del Facebook, Instagram y las otras, el Twitter, donde la juventud hoy en día está corrompiéndose moralmente. En los días de Elena Guay eran libros buscando láminas impuras los jóvenes. Hoy son en los teléfonos buscando aplicaciones donde se pueden corromper. Bueno, sigue diciendo esta sierva, estamos en una era, dice, cuando la corrupción abunda por doquiera. La concupiscencia de los ojos y las pasiones corruptas se despiertan por lo que se contempla y por qué más, por lo que se lee. Por eso, querido joven, en ese tu teléfono donde te corrompes con la pornografía, en ese tu teléfono donde tú te dedicas mucho tiempo a que la concupiscencia de los ojos te arruine. Oh, querido joven, deshaste de eso, deshaste de eso. Haz ah, como que te vas a sacar un ojo para entrar solo con uno al cielo, a cambio de que puedas realmente salvarte. La concupiscencia, de los ojos, la concupiscencia de los ojos y las pasiones corruptas se despiertan por lo que se contempla y por lo que se lee. Mucho matrimonio se está echando a perder ahora porque la concupiscencia de los ojos está contemplando cosas corruptas a través de las aplicaciones telefónicas. Sigue diciendo esta mensajera del Señor, el corazón se corrompe por la imaginación. La mente se complace en contemplar escenas que despiertan las más bajas y viles pasiones. Esas imágenes ruines contempladas a través de una imaginación pervertida corrompen la moral y preparan a los seres engañados e infatuados para que den rienda suelta a las pasiones concupiscentes. Y luego decimos que eran aquellos paganos los que celebraban la Lupercalia cuando ahora en una forma moderna la Lupercalia sigue en nuestros teléfonos. Luego dice, siguen los pecados y crímenes que arrastran a los seres creados a la imagen de Dios, haciéndolos descender a un nivel con las bestias y hundiéndoles finalmente en la perdición. Jóvenes de la verdad presente, tengan cuidado. No dejen que Satanás les arrastre en sus concupiscencias, porque Satanás lo único que quiere es controlar sus mentes. Sabe que si controla sus mentes con toda seguridad, los va a llevar a la perdición. Mire lo que ha sido revelado. La obra especial de Satanás en estos últimos días es posesionarse de la mente de la juventud, corromper los pensamientos e inflamar las pasiones, porque sabe que al hacer esto puede guiarlos a acciones impuras y así se denigrarán todas las nobles facultades de la mente. Y puede dominarlos de acuerdo con sus propios propósitos. Y una de esas acciones impuras, en las cuales mucha gente termina, jóvenes y adultos, es esta. En la condición del niño, página 413, dice: Algunos que ostensiblemente profesan el cristianismo. No comprenden el pecado del abuso propio, conocido como qué? Masturbación. Y sus resultados inevitables. Muchos no comprenden las consecuencias de practicar ese pecado. Un hábito inveterado ha cegado su entendimiento. Inveterado quiere decir algo antiguo y arraigado. No se dan cuenta del carácter excesivamente pecaminoso de este pecado degradante, el pecado de la masturbación. Hasta los niños, hasta los niños participan de ese pecado, pues miren ustedes, jóvenes y niños de ambos sexos participan de la contaminación moral y practican el asqueroso vicio solitario, destructor de cuerpo y alma. Asqueroso vicio solitario, le llama esta sierva, por inspiración del Espíritu Santo, al pecado de la masturbación. Muchos, dice, de los que profesan ser cristianos, están tan atontados por la misma práctica que sus sensibilidades morales no pueden ser despertadas para comprender que es pecado. Y que si persisten en ello, terminarán de seguro por destruir completamente el cuerpo y la mente. El hombre, dice, el ser más noble de la tierra, formado a la imagen de Dios, se transforma en una bestia, se embrutece y se corrompe con signos de admiración. Cada cristiano tendrá que aprender a refrenar sus pasiones y a guiarse por los buenos principios, porque a menos que lo haga, es indigno del nombre de cristiano. Aún niñitos, con una irritabilidad natural de sus órganos sexuales, encuentra alivio momentáneo al manosearlos. Lo que tan solo aumenta la irritación y lo lleva a repetir el acto, hasta que se establece un hábito que aumenta con el crecimiento de ellos. Ojo, queridos padres y madres, con los niñitos, lo que puede estar sucediendo con su órgano a tan temprana edad. Pero si la lascivia y la concupiscencia se da en la juventud, también tristemente se da en los esposos. Antes nos decían, no tengas relaciones sexuales, sino hasta cuando estés casado o casada, porque si tienes relaciones sexuales antes, eso es pecado. Pero ¿será que cuando ya estamos casados entonces se vale de todo? ¿Será que cuando ya estamos casados entonces podemos refrenarnos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Vamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 4 y 5. Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 4 y 5. Y la palabra de Dios dice: "Que cada uno de vosotros sepa tener a quién, hermanos. En algunas Biblias dice a su vaso, y en otras dice a su propia esposa en santificación y honor." Y dejemos a los jóvenes por un momento porque el Señor ya les habló y bien fuerte esta mañana. Vamos hoy a hablar a los esposos. Porque el mandato del Señor aquí es que tengamos a nuestras esposas en santificación y honor. Tratarlas con honor y mirarlas en ellas como vasos sagrados de Dios. Pero en la realidad está ocurriendo otra cosa en muchas parejas cristianas, miren esta declaración. La relación matrimonial es santa, pero en esta época degenerada cubre toda clase de vileza. Se abusa de ella y esto ha llegado a ser un crimen que constituye ahora una de las señales de los postreros días. Así como los matrimonios, según se realizaban antes del diluvio, eran entonces un crimen. Cuando se comprendan la naturaleza sagrada y los requisitos del matrimonio, este resultará aún ahora aprobado por el cielo y acarreará felicidad a ambas partes y Dios será glorificado. Pero dice que la relación matrimonial es santa pero que en esta época degenerada está cubriendo toda clase de vileza. Hay mucho matrimonio envilecido hoy. ¿De qué manera? Al abusar de las relaciones sexuales. Vean lo que sigue diciendo la sierva del Señor. Los que profesan ser cristianos deben considerar debidamente el resultado de todo privilegio de la relación matrimonial. Y los principios santificados deben ser la base. De toda acción, en muchos casos, dice: Los padres han abusado de sus privilegios matrimoniales y al ceder a sus pasiones animales, las han fortalecido. Pasiones animales, como dije, cuando éramos solteros, siempre consideramos que el tener una relación íntima con el novio o la novia era pecado. Pero será que ahora que estamos casados, vamos a a depravarnos sexualmente al punto que cedamos a las pasiones animales, sigue diciendo la sierva del Señor, muy pocos consideran que es un deber religioso gobernar sus pasiones. Se han unido en matrimonio con el objeto de su elección y por lo tanto razonan que el matrimonio santifica la satisfacción de las pasiones más bajas. Aún hombres y mujeres que profesan piedad, Dan rienda suelta a sus pasiones concupiscentes y no piensan que Dios los tiene por responsables del desgaste de la energía vital que debilita su resistencia y enerva todo el organismo. Consejos para la iglesia, página 238. Las esposas no deberían de prestarse para que el hombre las ponga como quiera y haga con ellas lo que quiera en su desenfreno sexual. Miren lo que dice esta sierva para las esposas. Ojalá dice, pudiera hacer comprender a todos su obligación hacia Dios en cuanto a conservar en la mejor condición el organismo mental y físico para prestar servicio perfecto a su hacedor. Evite la esposa cristiana, tanto por sus palabras como por sus actos, excitar las pasiones animales de su esposo La esposa debe evitar eso. Muchos dicen no tienen fuerza que malgastar en este sentido. Desde su juventud han estado debilitando el cerebro y minando su constitución por la satisfacción de sus pasiones animales. La abnegación y la temperancia debieran ser la consigna en su vida matrimonial. Satanás está trabajando con los matrimonios, mis hermanos hoy en día. Y en esto muchos esposos podemos ser sus aliados si no revisamos nuestra conducta para con nuestras esposas en la intimidad. Mire lo que sigue diciendo esta sierva. Satanás procura rebajar la norma de pureza y debilitar el dominio propio de los que contraen matrimonio. Porque sabe que mientras las pasiones más bajas se intensifican, las facultades morales se debilitan. Y no necesita él preocuparse por el crecimiento espiritual de ellos. Sabe también que de ningún otro modo puede él estampar su propia imagen odiosa en la posteridad de ellos y que le resulta así aún más fácil amoldar el carácter de los hijos que el de los padres. Tengamos cuidado, mis hermanos, y no estemos siendo aliados de Satanás al tener el mismo espíritu de los paganos romanos en sus fiestas lupercales, que era. Lascivos y concupiscentes. No se nos olvide que cuando estamos con la esposa en la recámara, ahí hay ángeles observando. A veces pensamos que porque nos metemos al cuarto donde ya no nos ven nuestros hijos, allí podemos hacer de todo. Allí hay ángeles en esa recámara. Mire lo que dice esta sierva: Hombres y mujeres, ¿aprenderéis algún día lo que es la concupiscencia y el resultado de satisfacerla? puede hallarse en las relaciones matrimoniales una pasión de clase tan baja como fuera de ellas. ¿Cuál es el resultado de dar rienda suelta a las pasiones inferiores? La cámara donde debieran presidir ángeles de Dios es mancillada por prácticas pecaminosas y porque impera una vergonzosa animalidad, los cuerpos se corrompen. Las prácticas repugnantes provocan enfermedades repugnantes. Se hace una maldición de lo que Dios dio como bendición. ¿Y qué órgano de nuestro cuerpo es el que más enferma cuando nosotros nos depravamos sexualmente? Miren ustedes, los excesos sexuales destruirán ciertamente el amor por los ejercicios devocionales privarán al cerebro de sustancia necesaria para nutrir el organismo y agotarán efectivamente la vitalidad. ¿Qué órgano es el primero que se daña? El cerebro. Ninguna mujer debe ayudar a su esposo en esta obra de destrucción propia. No lo hará si ha sido iluminada al respecto y ama la verdad. Y no solo el cerebro, hermanos. Se arruina al ser corruptos sexualmente. Hasta los nervios, pues vean ustedes. Cuanto más se satisfacen las pasiones animales, tanto más fuertes y violentos serán los deseos de complacerlas. Comprendan su deber los hombres y mujeres que temen a Dios. Muchos cristianos profesos sufren de parálisis de los nervios y del cerebro debido a su intemperancia en ese sentido. Hombres y mujeres que creen que porque se está casado. ¿Solo en eso se debe pasar todo el tiempo? Es una intemperancia. Y Dios tiene un llamado para los esposos aquí presentes hoy. Miren este llamado. Los maridos deben ser cuidadosos, atentos, constantes, fieles y compasivos. Deben manifestar amor y simpatía. Si cumplen las palabras de Cristo, su amor no será del carácter bajo, terrenal ni sensual que lo llevaría a destruir su propio cuerpo y a acarrear debilidad y enfermedad a sus esposas. No se entregarán estos esposos a la complacencia de las pasiones bajas mientras repitan constantemente a sus esposas que deben estarle sujetas en todo. Porque algunos hombres así argumentan a sus mujeres. La Biblia dice que me tienes que estar sujeta en todo. Y por lo tanto se convierte la mujer más en un objeto sexual que otra cosa. Dice, cuando el marido tenga la nobleza de carácter, la pureza de corazón y la elevación mental que debe poseer todo cristiano verdadero, lo va a manifestar en la relación matrimonial. Si tiene el sentir de Cristo, no será destructor del cuerpo, sino que estará henchido de amor tierno y procurará alcanzar el más alto ideal en Cristo el esposo si el esposo mis hermanos de verdad ama a su esposa no le debe pedir en la recámara que haga cosas que la envilezcan o que la hagan perder su valor pero también la mujer no lo debe permitir miren esta declaración ningún hombre puede amar de verdad a su esposa cuando ella se le somete pacientemente a ser su esclava para satisfacer sus pasiones depravadas en su misión pasiva, ella allí pierde el valor que una vez él le atribuyó. La ve envilecida y rebajada y pronto sospecha de que se sometería con igual humildad a ser degradada por otro que no sea él mismo. O sea, la usa como quiere y luego dice, esto lo podría hacer con alguien más. Duda, dice, de su constancia y pureza, se cansa de ella. Y luego busca nuevos objetos que despierten e intensifiquen sus pasiones infernales. No tiene consideración con la ley de Dios. Estos hombres, dice, son peores que los brutos. Son demonios en forma humana. No conocen los principios elevadores y ennoblecedores del amor verdadero y santificado. Y estas prácticas dan causa a otro mal. Y es los celos. Pues vean, la esposa también llega a sentir celos del esposo y sospecha que si tuviera oportunidad dirigiría sus atenciones a otra persona con tanta facilidad como lo está haciendo con ella en ese momento. Ella ve que no se rige por la conciencia ni el temor de Dios. Todas estas barreras santificadas son derribadas por las pasiones concupiscentes. Todas las cualidades del esposo que le asemejarían a Dios son sujetas a la concupiscencia brutal y vil y le entra el celo. Por eso las esposas deberían de meditar en la siguiente declaración inspirada, pues vean. La cuestión que se ha de decidir es esta. ¿Debe la esposa sentirse obligada a ceder implícitamente a las exigencias del esposo cuando ve que solo las pasiones bajas lo dominan y cuando su propio juicio y razón la convencen de que al hacerlo perjudica a su propio cuerpo que Dios ha ordenado poseer en santificación y honra y conservar como sacrificio vivo para Dios? ¿Debe la esposa sentirse obligada a ceder? La respuesta es obvia. No. La esposa que de verdad ama a su esposo debería de ayudarle a que no satisfaga su lascivia con ella. Dice esta sierva, no es un amor puro y santo lo que induce a la esposa a satisfacer las propensiones animales de su esposo a costa de su salud y de su vida. Si ella posee verdadero amor y sabiduría, procurará distraer su mente de la satisfacción de las pasiones concupiscentes hacia temas elevados y espirituales, espaciándose en asuntos espirituales interesantes. Tal vez sea necesario, dice, instarlo con humildad y afecto aún a riesgo de desagradarle y hacerle comprender que no puede ella degradar su cuerpo cediendo a los excesos sexuales. Ella debe con ternura y bondad recordarle a su esposo que Dios tiene los primeros y más altos derechos sobre ella y que no puede despreciar esos derechos porque tendría que darle cuenta de ellos en el grandilla al Señor. Ser matrimonio cristiano es algo bien elevado. Hermanas presentes, mantengan su dignidad. Y no la rebajen ni permitan que nadie se la rebaje. Dice esta sierva: si ella elevara sus afectos y en santificación y honra conservara su dignidad femenina refinada, podría la mujer hacer mucho para santificar a su esposo y por medio de su influencia juiciosa, así cumplir su alta misión. Con ello puede salvarse ella misma y a su esposo y cumplir así una doble obra. En este asunto tan delicado y difícil de tratar, se necesita mucha sabiduría y paciencia, como también valor moral y fortaleza. Puede hallarse fuerza, dice, y gracia en la oración. El amor sincero ha de ser el principio que rija el corazón. El amor hacia Dios y hacia el esposo deben ser los únicos motivos que rijan la conducta allí en la recámara. Hermanas y hermanas, eleven a sus, a sus esposos de lo bajo a lo alto. Eleven a sus esposos de lo bajo del pecado a la santidad de Dios. Miren esta otra declaración. Cuando la esposa entrega su cuerpo y mente al dominio de su esposo y se somete pasiva y totalmente a su voluntad en todo, sacrificando su conciencia, su dignidad y aún su identidad pierde la oportunidad de ejercer la poderosa y benéfica influencia que debiera poseer para elevar a su esposo. Podría suavizar su carácter severo y podría ejercer su influencia santificadora de tal modo que lo refinase y lo purificase, induciéndole a luchar fervorosamente para gobernar sus pasiones, a ser más espiritual, a fin de que puedan participar juntos de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que impere en el mundo por la concupiscencia. Hermanos, nuestros cuerpos, ya sea el de tu esposa o el de tu esposo, no nos pertenecen, le pertenecen a aquel que nos compró por su preciosa sangre. No podemos hacer con nuestros cuerpos lo que nosotros querramos. No nos olvidemos lo que dice el apóstol Pablo en el libro 1 Corintios 6, verso 20. Primera Corintios 6, verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Ah, hermanos, somos de Dios. El cuerpo de tu esposa, mi hermano, le pertenece a Dios. El cuerpo de tu esposo, mi hermana, le pertenece a Dios. De manera que... La próxima vez que toques ese cuerpo íntimamente, considera bien todo lo que Dios ha dicho ahora. Las mujeres, algunas veces, son las que inician esta corrupción moral. Cuando andaba buscando algunas fotos o investigando en las diferentes enciclopedias electrónicas, sobre todo lo que está envuelto en este día de San Valentín, encontré una mujer que le decía a las mujeres de su sitio cinco posiciones que podrías practicar en este día de San Valentín y que te harían sentir éxtasis. Una mujer diciéndole a las otras mujeres, porque en este asunto de la corrupción moral, pues lamentablemente... El tiempo en que vivimos, hay mucha mujer que es la que toma la iniciativa. Hermanos, como cristianos de la verdad presente, tenemos que hacerle caso al apóstol Pedro cuando dice: Baste ya el tiempo pasado, baste ya el tiempo cuando andabas en ese tipo de festividades, cuando andabas en ese tipo de prácticas lupercales, tú también. Baste ya porque ahora estás revestido de la justicia de Cristo. Y hay una forma, hermanas. Y aquí voy a tener que hablar un poquito más a las hermanas. Hay una forma de cómo ustedes pueden glorificar a Dios en su cuerpo y evitar que los hombres enfermos sigan siendo concupiscentes. Esa forma es la forma en cómo tú te vistes, mi hermana. La manera como tú te vistes puede incitar a la lascivia de los hombres, a la concupiscencia de los hombres. Mira esta declaración que quiero compartir contigo. El amor al vestido hace peligrar la moralidad y hace de la mujer lo contrario de una dama cristiana caracterizada por la modestia y la sobriedad. Y lo puse en rojo para que se pueda notar. El vestido ostentoso y extravagante con demasiada frecuencia fomenta la concupiscencia en el corazón del que lo lleva y despierta bajas pasiones en el corazón del que lo mira. Por eso cuando te pongas algo, mi hermana, pregúntate si eso primero le agrada a Dios. Porque vas a despertar la concupiscencia tuya y también del que te vea. Dios ve, dice, que la ruina del carácter es precedida frecuentemente por la complacencia del orgullo y de la vanidad en el vestido. Testimonios para la iglesia, tomo 4, página 645. Mis hermanas, dice esta sierva del Señor, evitad aún la apariencia de mal. En esta era disoluta, saturada de corrupción, no estáis seguras a menos que estéis protegidas. La virtud y el recato son raros ahora. Os exhorto, dice, como seguidora de Cristo, que hacéis una elevada profesión, que acariciéis la preciosa y sin par gema del recato. Ella preservará la virtud. Recato aquí cerca de tus senos y recato aquí abajo por tus piernas, mi hermana, es lo que tú tienes que manifestar en tu vestimenta. De lo contrario, alimentas la concupiscencia del hombre carnal. Miren esta otra declaración. El Espíritu del Señor me impulsa a urgir a mis hermanas que profesan piedad a ser modestas en su apariencia y a actuar con un apropiado recato, con pudor y sobriedad. Las libertades que la gente se toma en esta época de corrupción no debieran ser la norma para los seguidores de Cristo. No deberían, las hermanas, porque todas en el trabajo andan con pantalones bien apretados, ponerse ustedes también pantalones apretados. No deberían las hermanas, porque la moda es andar con faldas pegadas y cortas, ustedes también usarlas igual. No, mis hermanos. Dice, las libertades que la gente se tome en esta época de corrupción no debieran ser norma para los seguidores de Cristo. Estas exhibiciones de familiaridad que están de moda no debieran existir entre los cristianos que se están preparando para la inmortalidad. Si la lascivia, dice, la contaminación, el adulterio, el crimen y el asesinato están a la orden del día entre los que no conocen la verdad y se niegan a ser controlados por los principios de la palabra de Dios, ¿cuán importante sería que el grupo que profesa ser seguidor de Cristo, aliado de Dios y de los ángeles, pudiera mostrarles un camino mejor y más noble a la gente del mundo? ¿Cuán importante sería que por su castidad y virtud se ubicaran las hermanas en un marcado contraste con el grupo que es controlado por las bajas pasiones? ¿Cuánta hermana cristiana? Y dice que es del pueblo remanente con sus blusas escotadas, que uno tiene que ver para dónde voltea a ver para no mirar. ¿Por qué? ¿Por qué no poder ser diferentes? No dice el apóstol Pedro, baste ya el tiempo pasado, cuando como los gentiles te vestías así, como cuando los gentiles andabas en ese tipo de festividades, baste ya. Sigue diciendo esta sierva: Satanás controla las mentes de los jóvenes en general. No enseñáis a vuestras hijas a negarse y a controlarse a sí mismas, las mimáis y fomentáis su orgullo. Les permitís hacer su voluntad hasta que llegan a ser tercas y obstinadas y entonces no sabéis qué hacer para salvarlas de la ruina. Sí, le comenzaron comprando las falditas cortitas a la niña. La niña bien chiquita andaba enseñando sus piernitas porque nunca la acostumbraste a vestirse normal como debe ser una cristiana. Siempre la vestiste de chiquita de esa manera, de manera que cuando llega a los 15 años, a los 16 años ya quiere seguir con esa vestimenta y ahora se la quieres quitar cuando tú misma la induciste a eso. Dice, las mimáis y fomentáis su orgullo. Les permitís hacer su voluntad hasta que llegan a ser tercas y obstinadas y entonces no sabéis qué hacer para salvarlas de la ruina. Satanás dice, las está llevando a ser objeto de escarnio en boca de los incrédulos por causa de su descaro y su falta de recato y femenina modestia. A los jóvenes, dice, también se los deja hacer su voluntad hoy en día. Apenas tienen 13 o 14 años y ya entablan relación con jovencitas de su edad. Las acompañan a sus casas y les hacen el amor. ¿Y los padres contentos? Ya mi hijo ya es hombre, ya tiene novia, ya llega a las 11 de la noche porque ha estado con ella, ha hecho un nudo por allá. Oh, hermanos, los padres, dice, están tan completamente atados por su propia indulgencia y su amor equivocado por sus hijos que no se atreven a actuar decididamente para cambiar y controlar a sus muy precoces hijos en esta época disipada. Sé que el tema está fuerte, pero es palabra de Dios, hermanos. Es el Espíritu Santo hablando, yo no digo palabras mías, estoy nada más leyendo lo que el Espíritu de Dios ha mandado. Y luego dicen que Elena Guay no tuvo inspiración con semejantes, con semejantes mandatos para este pueblo, con semejantes exhortaciones. No me cabe la menor duda que fue inspirada por el Espíritu Santo. Sigue diciendo, entre muchas señoritas, el tema de conversación son los jóvenes. Y entre los jóvenes el tema son las señoritas. Vienen a la iglesia, pero vienen a hablar de la señorita, vienen a la iglesia, pero vienen a hablar del joven. Trajeron una ropa para lucirle a él, o él se viste para lucirle a ella. Usted dirá, pastor, usted está generalizando. Bueno, estoy presentando lo que dice la sierva del Señor, y cada quien se va a poner la camisa si le queda, ¿verdad? Bueno, dice, entre muchas señoritas el tema de conversación es los jóvenes. Y entre los jóvenes el tema es las señoritas. De la abundancia del corazón, ¿qué cosa? Habla la boca. Conversan de las cosas que en su mente se ocupa comúnmente. El ángel registrador está escribiendo las palabras de estos jóvenes y señoritas que son profesos cristianos. ¿Cómo se sentirán perturbados y avergonzados cuando se encuentren de nuevo en el día de Dios? Muchos niños son hipócritas, piadosos. Los jóvenes que no profesan una religión tropiezan con estos hipócritas y son endurecidos y ya no responden a ningún esfuerzo de parte de los que están interesados en su salvación. Y por último, hermanos, el Señor Jesús, tomando en cuenta que mucho del paganismo lo podemos tener aquí, el Señor Jesús tomando en cuenta que mucho del paganismo lo podemos tener en la mente sin que nadie lo vea, nos dice algo que va directo al corazón, y es lo que se encuentra en Mateo capítulo 5, verso 28. Mateo capítulo 5, verso 28. Y aquí el Señor Jesús dice lo siguiente, pero yo os digo, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. El judío se asustaba de ver la depravación de los paganos. Al judío le detestaba cuando esos romanos llegaban allí a Judea con sus legiones y con sus... Con sus prostituciones y con sus corrupciones sexuales, al judío le asustaba eso. Y mientras el judío miraba al pagano corrupto, Cristo le dice: Pues yo te digo que si tú en tu corazón ya la codicias, ya eres adúltero. Tú miras al pagano depravado, pero tú puede ser que estés depravado en tu mente al codiciar a la mujer. Miren lo que dice esta sierva. Hablando de este texto, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón, ella dice lo que les acabo de decir. Los judíos, dice, se enorgullecían de su moralidad y se horrorizaban de las costumbres sensuales de los paganos. La presencia de los jefes romanos enviados a Palestina por causa del gobierno imperial era una ofensa continua para el pueblo, porque con estos gentiles venían muchas costumbres paganas, lascivia y disipación. En Capernaum dice, los jefes romanos asistían a los paseos y desfiles con su frívolas mancebas, y a menudo el ruido de sus orjillas interrumpía la quietud del lago cuando sus naves de placer se deslizaban sobre las tranquilas aguas. La gente estaba aquel día esperando que Jesús denunciara ásperamente a esa clase de romanos, pero con asombro escuchó palabras que revelaban el mal que tenían en sus propios corazones al codiciar a las mujeres de tu prójimo. Qué fuerte es esto. Discurso Maestro Jesucristo, página 54. Dice: Cuando se aman y acarician malos pensamientos, por muy en secreto que sea, dijo Cristo, se demuestra que el mal lo tienes en el corazón. El alma sigue sumida en hiel de amargura y sometida a la iniquidad cuando estamos acariciando el pensamiento de ser infiel. El que haya placer, dice, espaciándose en escenas impuras, en las redes sociales, en las aplicaciones. Ese dice cultiva malos pensamientos y comienza a echar miradas sensuales en la iglesia y en el mundo. Puede contemplar en el pecado visible, con su carga de vergüenza y aflicción desconsoladora, la verdadera naturaleza del mal que lleva oculto en su propia alma. El momento de tentación en que posiblemente se caiga en pecado gravoso, no crea el mal que se manifiesta solo desarrolla o revela lo que estaba latente en el oculto corazón. Porque cuál es su pensamiento, dice la Biblia, en su corazón tal es él, ya que del corazón qué cosa? Mana la vida. Así que cuando venimos y fallamos a los votos matrimoniales, cuando venimos y fallamos en estos pecados corruptores sexuales, Nunca digamos que es por accidente. Fue algo que previamente acariciamos en la mente y lo traíamos y lo, veí, lo veníamos alimentando con lo que mirábamos hasta que nos llevó tristemente a caer hondamente. Por eso, al propagar el mundo ahora el día de San Valentín, que no es otra cosa que el día de la lujuria y la lascivia, Quisiera animar a los jóvenes y a los adultos aquí a que no nos dejemos engañar. Roma ha engañado al mundo entero cristianizando estas fiestas paganas. Y con razón Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe. Voy a terminar leyendo Gálatas 5, versículos 19 al 21 en esta hora. Gálatas 5, versículos 19 al 21. Gálatas 5, versículos 19 al 21 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, ¿qué cosa? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Qué lista! Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, desenfreno. ¿No le suena esto como la Lupercalia? Por eso, desde este púlpito le digo al mundo y le digo a los presentes, no a la lascivia, no a la concupiscencia, no a la lujuria, no a las pasiones bajas, no al día de San Valentín y sí a Jesucristo. Dios le bendiga. En que Cristo les cubra su vida Amén. con su manto de justicia para allí toda inmundicia ser quitada. El Señor quiere hacerlo ahora. El Señor quiere que los corazones de ustedes, si con sinceridad se lo entregan hoy, si rinden su vida ahora, el Señor les perdona su vida pasada y los convierte en nuevas criaturas. Amén. Cubre mi vida, Cristo Jesús, es lo que hemos cantado. Ahora, digámoselo en oración. Oh Padre, gracias Señor, porque hay luz revelada en tu palabra. Hay tanta luz como para que nosotros sigamos en tinieblas. Hoy has hablado de una manera muy fuerte a este pueblo. Hoy Señor has presentado la maldad del mundo y la maldad aún dentro del corazón de tus hijos. Padre, pedimos en esta hora perdón por cualquier situación en nuestra vida que haya estado desagradando delante de tus ojos. Pedimos, Padre, que perdones hoy nuestras concupiscencias, nuestras lascivias, nuestras lujurias y todas aquellas prácticas que pudimos haber hecho en el pasado. Hoy, Padre, te pedimos que cubras nuestra vida con tu justicia, que tu manto, Señor, no sea echado de manera que quede ocultada nuestra pecaminosidad. Y Padre, al ser conscientes hoy de tan tremenda palabra, haznos humildes y ayúdanos a vivir, de manera que con estos cuerpos santifiquemos tu nombre. Padre, te ruego por los jóvenes de la iglesia, por las señoritas, por los niños, para que cuides sus mentes y ellos también se dejen cuidar te ruego para que ellos no se corrompan moralmente. Te pido, Señor, que al que esté siendo débil ahora en la pornografía, que el que esté siendo débil en algún pecado acariciado sexualmente hablando, oh Padre, te pido que le des ahora la victoria sobre ese pecado. Oh Dios, te suplico que ningún esposo aquí ande más esperando fechas paganas para sorprender a su esposa con algún detalle. Te ruego, Padre, que ningún esposo aquí ande esperando fechas paganas para regalar una rosa. Oh Padre, te ruego que el amor no sea movido por la corriente del mundo, sino que el amor sea un principio en nosotros que lo manifestemos todos los días. Oh Padre, te pido que como pueblo remanente salgamos de las tinieblas a esta luz admirable que tú tienes. Gracias por tu amonestación. Aceptamos tu palabra tal como es y nos rendimos a ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.